Sí, usted, piénselo. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en RadioNext.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Usted está en sintonía de RadioNext.com, la voz de la libertad, transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo, diciendo la verdad y nada más que la verdad. Hola, les habla Paul Sveir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche, hora de Miami, a pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad en un espacio que hacemos ustedes y yo juntos. De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser y usted lo sabe. De lunes a viernes a las 9 de la noche, hora de Miami, los espero aquí en RadioNext.com, la voz de la libertad. Queridos amigos de RadioNext.com, la voz de la libertad, 9 en punto, lo logramos. Alguna vez en la vida salimos al aire a la hora, son las 9, ustedes no lo pueden creer, yo tampoco, son las 9 en punto. Estamos comenzando un nuevo semestre del año, el segundo semestre, hoy es 1 de julio, debe ser por eso. Debe ser que las promesas que hicimos en Navidad, de que el año que viene voy a llegar temprano a todos lados, pues empezaron a hacer efecto a partir del segundo semestre. Pero no importa, más vale tarde que nunca. Mis amigos, gracias de verdad por acompañarnos. Esta noche tenemos un programa un tanto acelerado, si se quiere. Vamos a tener con nosotros al señor Alberto Mansueti en esta primera parte del programa. Luego tenemos al licenciado Emilio Palacio, que nos va a comentar qué fue lo que ocurrió con las agresiones que recibió en el Aeropuerto Internacional de Miami por parte del cónsul de Ecuador aquí en esta ciudad. Y pues a partir de las 10 de la noche estaremos transmitiendo, retransmitiendo más bien, para todos ustedes desde el canal Mega TV la entrevista que hará Jaime Bailey al licenciado Eligio Cedeño. Eligio Cedeño estará esta noche con Jaime Bailey y nosotros lo transmitiremos, lo retransmitiremos desde aquí, desde RadioNext.com, la voz de la libertad. Por lo tanto, ustedes se quedan aquí quietecitos, que ya saben que tenemos actividad desde las 9, que ya son las 9 y 1, hasta las 11 de la noche. Vamos a estar aquí con don Alberto Mansueti en unos minutos. El licenciado Emilio Palacio, compañero de esta estación, ustedes se recuerdan, el programa con respecto a la situación ecuatoriana, y pues con Eligio Cedeño a partir de las 10 de la noche con Jaime Bailey, que no se lo pueden perder, y precisamente para ustedes que están en Venezuela, lo vamos a retransmitir a través de Radio Next, toda vez que la señal del canal Mega TV no tiene señal por internet, pero para eso estamos nosotros. Así es que nosotros, pues, como siempre, abrazados a nuestros hermanos, nuestros compañeros de la organización Libérenlos Ya, para los Derechos Humanos de las Américas, desde Washington, D.C., dirigida, presidida por la doctora Yuri López, a quien le enviamos un cordial e inmenso saludo desde aquí, desde esta Radio Next, su casa, pues, y a todo el equipo, a todos nuestros compañeros de la organización de Derechos Humanos para las Américas, Libérenlos Ya. Libérenlos Ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas, tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter @liberenlosya_. Libérenlos Ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Organización de Derechos Humanos para las Américas, Libérenlos Ya, mis queridos amigos, nuestros hermanos desde Washington D.C. trabajando, pues, y haciendo siempre ese trabajo y esa causa, ¿no?, con la que nosotros nos sentimos 100% identificados, presidido por la doctora Yuri López. Tengo una llamada telefónica, la voy a recibir de inmediato, y ya está con nosotros conectado don Alberto Mansueti, el doctor Alberto Mansueti, con quien estaremos conversando en esta primera parte del programa. Déjeme recibir esta llamada. Buenas noches, adelante, estamos al aire, le escuchamos.
Aló, buenas noches. Aló, 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 buenas noches. Bueno, desafortunadamente partió el tren y el señor se quedó abajo. Gracias, de todas maneras, mis amigos, ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 786-467-8213. Repito, aquí en Miami, 786-467-8213. Y teléfono en Caracas. Pueden comunicarse con nosotros desde toda la geografía nacional de Venezuela a través del 0212-210-5087. 0212-210-5087, teléfono en Caracas. Y ya tenemos con nosotros al señor Alberto Mansueti. Buenas noches, doctor Mansueti. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos este rato. Muchas gracias a ustedes. Déjenme comentarles un poquito a los amigos que nos escuchan. Don Alberto Mansueti es un hombre conocido, avezado, es doctor en leyes, hombre que viaja por toda Latinoamérica conversando, contando de qué se trata la verdadera derecha, de qué se trata la verdad de una derecha que busca la evolución, el avance y el crecimiento, sobre todo de las personas y, por supuesto, a través de esto, de los países, de las regiones. Don Alberto, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y yo quisiera hacerle una primera pregunta. ¿Por qué Latinoamérica le teme tanto a la derecha, a esta derecha moderna que viene con intenciones bastante claras y las hemos podido ver en ejercicios, por ejemplo, como el actual ejercicio chileno, que podría tener una segunda edición a partir de noviembre? ¿Pero por qué Latinoamérica le teme tanto a la derecha? Bueno, por dos razones, una buena y una mala. La mala es que la izquierda le ha hecho mucha mala prensa y mala propaganda injusta a la derecha, porque le ha hecho una campaña difamatoria de calumnia e injuria al capitalismo, que es lo que los derechistas, la derecha buena, defendemos. La razón buena es que lamentablemente hay una derecha mala, eso es cierto, tenemos que admitirlo, tenemos que reconocerlo, una derecha que no busca el avance, el progreso, como usted dice, sino que busca mantener sus privilegios, pero no defiende el capitalismo, defiende el mercantilismo. En el caso de la Venezuela actual, doctor Mansueti, ¿qué es lo que ocurre con ese gobierno? Hay quienes dicen, no, ese gobierno no es comunista, ellos ni siquiera saben lo que son. Otros dicen que simplemente por ser militarista obligatoriamente es de derecha y es de ultraderecha y podría llegar a ser fascista. Hay una confusión grande entre los términos. A cualquier cosa le ponen cualquier nombre. En el caso venezolano, ¿qué es lo que hay? Ok, lo que hay es una enorme desinformación. ¿Okay? Esa desinformación es una campaña sistemática de la izquierda para protegerse a sí misma, y eso es lo que hay en Venezuela. En Venezuela tenemos que la izquierda, léase por ejemplo Teodoro Pecov, José Vicente Rangel, Pompeyo Márquez, toda la vida han estado buscando el socialismo, buscando la izquierda, y ahora que lo tienen, entonces parece como que no les gusta. Entonces, para proteger la marca del socialismo, dicen, esto no es socialismo. Y entonces sigue la campaña de desinformación, diciendo, no, esto es militarismo. Bueno, mire, Maduro no es militar, ¿okay? Vamos a estar claros. O le dicen, no, esto es fascismo. Bueno, mire, pero es que el fascismo era una variedad del socialismo, era la variedad italiana, y el nazismo era el nacionalsocialismo, la variedad alemana, racista, germánica, de socialismo. De manera que esto es socialismo. Lo que ocurre es que los propagandistas de la izquierda, entre los cuales están los tres inefables, que yo siempre he criticado toda mi vida, Pecov, Rangel y Pompeyo, los tres inefables siempre le han pintado a la gente el cuadro idílico del socialismo, no que el socialismo es un reino de justicia, de equidad, de abundancia para todos, de no exclusión, bla, bla, bla. Entonces, ese bla, bla, bla no existe en la realidad. ¿Aló? Sí, le escucho, escuchamos. Sí, ese bla, bla, bla no existe en la realidad.
El socialismo es lo que es en todos los países: pobreza, corrupción, una enorme desigualdad entre la nomenclatura o clase dirigente y el resto de la gente, pobreza, ignorancia, represión, en algunos casos más violenta, en otros menos violenta, de lo que ellos llaman la disidencia, porque ni siquiera la palabra oposición toleran, ¿okay? Se hablan de disidencia en vez de oposición. Entonces, eso, y eso es el socialismo, eso ha sido y es el socialismo siempre, en Rusia, en China, en Yugoslavia, en Vietnam, en Cuba, en todas partes. Sin embargo, la gente, permíteme terminar, sí, claro. La gente ha sido desinformada, a la gente no se le ha dicho que eso es el socialismo, a la gente se le ha dicho que el socialismo es un reino de miel y chocolate. Entonces, como no hay miel y chocolate, dice, ah, no, esto no es socialismo. Pero la gente identifica a un socialismo agradable como podría ser el socialismo de los países nórdicos, donde inclusive se respetan las monarquías. Pero es que en los países nórdicos ya no existe más ese socialismo. Uh-huh. Eso es, en Suecia, por ejemplo, que uh-huh. era el modelo y tal, ese socialismo, el estado de bienestar, quebró uh-huh. financiera, política y moralmente. Fue a la bancarrota. Y en los 90 entraron los conservadores, así como por ejemplo Reagan en Estados Unidos y en Inglaterra la Thatcher, y hicieron profundas reformas, hicieron correcciones, privatizaron, introdujeron elementos fuertes de mercado, de competencia y de apertura en sus economías, y eso obligó a sus empresas a modernizarse, a adaptarse, que eran tecnologías obsoletas, etcétera. Y entonces hoy tenemos el sector privado en educación en Suecia, o sea, hay competencia, de manera que el modelo sueco de socialismo, eso ya no existe más. Es interesante leer o ver los videos de Mauricio Rojas, que es un socialista chileno, ex socialista chileno, que se hizo diputado liberal en Suecia y que documentó todo. Usted lo puede ver por internet a eso. Ponga Mauricio Rojas, Suecia. El libro se llama Suecia después del modelo sueco, y le cuenta cómo y por qué y cuándo y quién y se acabaron con el modelo sueco, porque si no, Suecia estaría igual que está ahora Grecia y España, al borde de la quiebra, ¿me comprende? Sí. Entonces, ahí lo que hay, querido amigo periodista, es una terrible campaña de desinformación que en Venezuela, claro, en Venezuela es un país donde la gente se ha acostumbrado, y ese sí es el problema, a creer que como Venezuela tiene petróleo, en Venezuela todo es distinto y todo es diferente, y no se informa sobre lo que ocurre en el mundo, sobre la diferencia entre el socialismo del siglo XX y el socialismo del siglo XXI, que es muy distinto, y cree que el socialismo del siglo XXI es una locura de Chávez. No, no es una locura de Chávez, es algo que se maneja, se inventó en el foro de Sao Paulo, como muy bien denunciara nuestro compatriota Alejandro Peña Esclusa, que está preso, se opera desde La Habana, ¿okay? Entonces no es ningún invento de Chávez, y la gente cree que los gobiernos de Evo, de Correa, no, esos son chulos, de la chequera, de Chávez, no, eso no es cierto, porque la izquierda en América Latina tiene raíces mucho más antiguas, mucho más profundas, mucho más arraigadas y lamentablemente malas, ¿okay? Desde los años, prácticamente desde los años de la Revolución Mexicana del año 11, uh-huh. desde la Reforma Universitaria de Córdoba del 18, ¿okay? Y de la reforma, por ejemplo, la Revolución Boliviana del 52, y Chávez no había nacido, Chávez nació de hecho en el año 52. Entonces, no, eso no es una cuestión de la chequera de Chávez. Además, ¿cómo va a ser la chequera de Chávez? Eso está en conexión con el foro de Sao Paulo, está en conexión, tiene la conexión islámica, está en conexión con el islamismo. No se olvide que la primera o segunda mezquita más grande de América Latina es la de Caracas. Eso es importante que los venezolanos lo sepamos.
Pero lamentablemente la gente venezolana, o sobre todo de la gente de oposición, me refiero, la gente de oposición tiene una mentalidad muy aldeana, muy muy provinciana, muy desinformada. Y eso, usted no se me moleste, por favor, pero no, eso hay que decirlo. No, ¿cómo me voy a molestar yo, por el amor de Dios? Quería preguntarle, doctor Manzuetti, según su experiencia, ¿qué modelo o dónde más bien ha sido aplicado el modelo de la derecha liberal con mayor éxito que pudiésemos decirle a la gente? ¿Se acuerda usted lo que pasó en tal parte, qué era tal cosa? Bueno, eso era la esencia de una derecha bien llevada. ¿Tiene usted ejemplos de aparatos que han funcionado, digo, con la instalación de la derecha, de aparatos que han funcionado bien? Sí, vamos a ver. Yo diría dos. Uno, que se dio en Occidente, en el primer mundo sobre todo, con Reagan en Estados Unidos y con Thatcher en Inglaterra, también con los conservadores en Suecia, pero que fueron pasos correctos en la dirección adecuada, pero muy tímidos, muy cortos, no sobrevivieron al liderazgo de sus caudillos, por decirlo así, ¿no? Lamentablemente. No obstante, representaron un tremendo adelanto y sacaron a esos países del colapso donde les había llevado el socialismo democrático, el mismo que representa la oposición venezolana y que nos recomienda como un gran logro, como un gran valor. No, ese socialismo democrático llevó a la ruina a países anglosajones, y Reagan y Thatcher fueron quienes rescataron del abismo a esas economías, y lamentablemente sus pasos no fueron muy seguidos mucho después de como digo, de la desaparición de los liderazgos. ¿Por qué desaparecen las derechas, los experimentos de derecha, siendo productivos para las naciones? ¿Por qué desaparecen con tanta rapidez? De hecho, yo vengo llegando de Santiago de Chile y vi el ambiente ahí y vi los resultados de este domingo con respecto a las elecciones primarias que hubo en Chile, y veo que se vuelve nuevamente al experimento del socialismo, un socialismo que promete una nueva mayoría con nuevas ideas y nuevas cosas, pero con un presidente que ya fue presidente y que no me queda claro que vaya a hacer cosas nuevas. Viene chavista, viene en una segunda edición. Bachelet viene en una segunda edición que es chavista. Es lo que en lo personal yo también temo. ¿Por qué la derecha dura tan poco? Claro, ¿por qué? Esa es la buena pregunta. Mi respuesta es porque no es la mía solo, sino de un grupo de gente como Axel Kaiser, por ejemplo, en Chile, que escribió un libro fabuloso que yo recomiendo mucho, se llama La anorexia cultural de la derecha. O sea, la derecha adolece de anorexia cultural, pero también adolece de debilidad programática, insuficiencia financiera. Pareciera irónico o pareciera chistoso, pero esa es la realidad. Insuficiencia financiera, incapacidad organizativa, es decir, y sobre todo falta de profesionalismo. Las izquierdas trabajan con profesionales en la comunicación, en la agitación política, en los psicosociales, trabajan con profesionales altamente entrenados, muy bien remunerados y muy bien pagados a tiempo completo. La derecha no. ¿Okay? Entonces, esa es una causa de la debilidad relativa de la derecha en relación con la izquierda. ¿Okay? Ahora, si la derecha tiene en su haber, digamos, o por lo menos está identificado de esa forma, personas con capitales, ¿por qué siempre se desprecia tanto desde la derecha el factor propaganda que también mueve la izquierda? Porque la izquierda vende propaganda muy bien. De hecho, la gente está cada día más oprimida, pero se siente feliz porque la propaganda es buena y además el líder está contento. Pero en realidad es pan y circo. ¿Por qué la derecha no tiene un fondo? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? De hecho, por ejemplo, en Chile a mí me llama mucho la atención, ¿por qué hay dos derechas? Ah, bueno, hay dos derechas por razones históricas, porque el pinochetismo, digamos, dividió a la derecha chilena, y esa herida no se ha cerrado y se mantiene. No obstante, el pinochetismo hizo una cosa muy buena, que es
organizar, por lo menos dejado dos tremendos partidos de derecha como son la UDI y la RN, que con sus defectos y sus divergencias, por supuesto, no hay en otros países partido UDI, partido Renovación Nacional, no hay en Brasil, no hay en Venezuela, no hay en Uruguay. Es un tremendo mérito del pinochetismo el haber dejado partidos de derecha. No obstante, carecen de algo que hay en la izquierda, ¿no? Carecen de gente a tiempo completo dedicada a la acción política. Son gente principalmente empresarios, dueños de los medios y tal, y están en lo suyo, están en sus negocios, están en su actividad económica. Entonces descuidan la actividad política, mientras que la izquierda vive para la actividad política. Ahora, doctor Mansueti, adelante, siga, perdone que lo interrumpa. Lo que le iba a decir es que el ejemplo que yo estoy siguiendo y que la gente que trabaja conmigo en América Latina estamos siguiendo con mucho interés, es el ejemplo de China. ¿Cómo en China un hombre como Deng Xiaoping fue tan inteligente, que creo que es el camino que hay que seguir en América Latina, ¿no? Aquel de un país, dos sistemas. ¿Qué quiere decir eso? Deng Xiaoping se dio cuenta de muchas cosas. Se dio cuenta de que el comunismo no funcionaba, que el socialismo era apenas una antesala del comunismo. Él sufrió la revolución cultural proletaria del 66. Se dio cuenta también de que la propaganda idiotiza a la gente y que la gente tiene dificultades en percibir la realidad, incluso cuando le toca muy de cerca y lamentablemente. Y le afecta negativamente. Entonces él dijo, ya está, vamos a hacer lo siguiente, vamos a que la gente se dé cuenta, no por discurso, no por teoría, vamos a que la gente se dé cuenta en la práctica, un país, dos sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a que la gente se dé cuenta como en Alemania, es decir, había un mismo país, Alemania, pero dos sistemas, uno en la RDA y otro en la RFA, y la diferencia no era de una letra, nada más. Era una diferencia entre un nivel de vida de primer mundo y un nivel de vida miserable. Entonces, ahí, cuando usted tiene en la misma nación, con la misma cultura, la misma idiosincrasia, el mismo pueblo, ¿okay?, dividido los dos sistemas, usted puede comparar los resultados y no hay propaganda que lo lleve a engañarse. De la misma manera como con una nación dividida en dos sistemas, así como fue en Alemania, también en Corea. En Corea actualmente es así. O sea, no ha habido todavía reunificación ni nada parecido a lo que hubo en Alemania. Entonces, la gente no tiene mayores dudas en Corea del Sur. En Corea del Sur usted no va a ver mucho comunista. Claro, de hecho también están protegidos. La Constitución prohíbe partido socialista, partido nazi, ese tipo de partido están prohibidos por la Constitución, igual que en Alemania, y es una medida sana, yo creo que higiénica, democrática. Sí, señor, porque la democracia tiene derecho a protegerse a sí misma. No puede permitir la democracia que sus enemigos usen sus propias armas y sus propios recursos para subvertirla y para reprimirla y aplastarla, como pasó en Venezuela. ¿Okay? Entonces, pero como digo, un país, dos sistemas, y se está poniendo en práctica en China ahora, está dando resultado. Usted a los chinos de las zonas capitalistas, a los chinos de Shenzhen, que yo he tenido la oportunidad de conocer en Margarita cuando trabajaba para la industria del turismo, en la isla de Margarita, yo veía esos contingentes de turistas chinos que venían a pasar 15 días o un mes en un crucero en el Caribe, y eran obreros, pero ganaban muy bien. Eran personas que habían sido hasta poco tiempo antes, hasta quizás 15, 20 años antes, no tenían ni qué comer, ahora tenían para 15 días en Margarita. Entonces, ahí no hay. Entonces, la comparación con las zonas comunistas de China es aleccionadora. Entonces, por eso usted puede ver, por ejemplo, en China, las inmensas, millones de gente pues anotadas en la lista para que te dejen pasar a la zona capitalista, porque no dejan pasar a cualquiera. No es que hagan discriminaciones o exclusiones, pero sí tú tienes que tener un oficio. Tienes que ser carpintero, albañil y tal. Entonces te dejan pasar a la zona capitalista.
Si no, no. Ahora, okay. le quiero hacer una pregunta específica del caso venezolano, doctor Manzuetti. Ok. Cuando Maduro se refiere a la derecha recalcitrante, no sé cuánto, que es la que cuando le caen mal las caraotas es culpa de la derecha, cuando alguien huele mal en el metro es culpa de la derecha, cuando a alguien se le revienta un caucho es culpa de la derecha, en fin. ¿A quién se refiere él cuando él menciona esa derecha? Porque tengo entendido que en Venezuela, desde probablemente el año 1958, no ha habido ninguna experiencia de derecha. Los 8 años de Pérez Jiménez fue un gobierno militar, tal vez de tendencia derechista, porque fue productivo, constructivo, creó infraestructura, que la derecha hace muy bien eso también. Pero previo a Pérez Jiménez tampoco tuvimos realmente gobiernos de derecha. Siempre en Venezuela ha habido social cristianismo, social democracia. No ha habido realmente una representación de derecha como una derecha liberal con dirigentes que no le dé vergüenza decir que venimos inclusive de postulados de qué sé yo, de la época de Santo Tomás, en fin, de sí, contenidos sí. De contenidos muy muy humanos y de fe inclusive. Desde, ¿por qué, a quién se refiere Maduro y todos estos elementos de esa izquierda que esa sí es recalcitrante y por cierto pasada de moda porque de progresista no tiene nada? Así es. Es más, mire, le voy a decir algo, ¿aló? Sí, le escuchamos. Le voy a decir algo. Maduro, en relación con Chávez, representa un retroceso dentro mismo del socialismo. Usted vio que Maduro está en contra del matrimonio homosexual. Ojo, yo también estoy en contra del matrimonio homosexual. Pero se supone que un socialista del siglo XXI no, que es lo que era Chávez. Entonces, ¿qué cosa es Maduro? Maduro parece ser un socialista del siglo XX. ¿Ok? No del siglo XXI, cuidado, porque en ese sentido la oposición socialista menchevique, como yo le llamo a la de Capriles y Lamud, pudiera ser más socialista del siglo XXI que el propio Maduro. Pero aparte de eso, el socialismo del siglo XX se caracterizó por una discrepancia en los medios, digamos, entre mencheviques y bolcheviques. Entonces nosotros lo que teníamos en Venezuela hasta la muerte de Chávez, era un poco los bolcheviques en el gobierno y los mencheviques en la oposición. Usted vio que Capriles siempre dice, no, que yo, que centroizquierda, que los planes sociales a mí me gustan, que la inclusión, bla, bla, bla. O sea, entonces Maduro y Chávez antes también en su momento, y Mario Silva y todos los energúmenos del oficialismo, le dicen la extrema derecha a Capriles y compañía cuando son apenas socialistas moderados, porque es la vieja táctica de los bolcheviques para que no haya derecha. Entonces, para que no haya derecha verdadera, entonces acusan de extrema derecha a Capriles para entonces intimidar, apremiar y hacerle a gente que pudiera tener una posición diferente, digamos, en favor del capitalismo, sentir vergüenza de defender el capitalismo y empezar a hacer cosas como María Corina Machado, por ejemplo, de ponerle adjetivos al capitalismo. No, que capitalismo popular, grave error. María Corina Machado tiene una gran oportunidad, pero tiene que saber aprovecharla. Y tiene que ponerse primero que nada de acuerdo a ella misma. ¿Está con el capitalismo o no? Si ella piensa que el capitalismo es un sistema no solo el más productivo, sino el más justo y el más moral, para hablar de Santo Tomás y compañía, entonces tiene que decir, yo estoy con el capitalismo, que es el derecho a trabajar, a hacer negocios, a intercambiar, y no ponerle adjetivo, que popular. Porque popular, si le pone popular, ya lo mató. Porque está diciendo que el capitalismo es algo de la oligarquía. Entonces, yo lo que voy a hacer es un capitalismo, pero no capitalismo, sino una cosa mezclada, capitalismo pero popular, o sea, una cosa que no, nada, ya, así no sea, así está violando una regla elemental de la comunicación que dice keep it simple, ¿no? Entonces, no sé quiénes asesoran a María Corina, pero me parece que tiene una gran oportunidad, que se asustó en las primarias y la está desaprovechando de esa manera. Yo lo que percibo es que si ella o alguien no aprovecha esa oportunidad,
entonces vamos a seguir muy mal en Venezuela, porque yo soy de los que piensan, y no solo yo, sino mucha gente que trabaja conmigo en el Centro Liberalismo Clásico aquí en Lima y en otros países de América Latina, pensamos que el 80% de la gente es gente de trabajo y de familia. Es decir, que no está ni con el socialismo del siglo XX, que estaba en contra del trabajo, de la producción, del capitalismo, ni con el marxismo del siglo XXI, el marxismo cultural, que está en contra de la familia, está a favor del matrimonio gay, del aborto, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que esa gente está desinformada y está sometida a un bloqueo ideológico de parte de una esa gente no está representada. Y no está representada porque gente que pudiera constituirse en su representante, ella misma se sabotea, como María Corina, ella misma se bloquea. Ahora, eso le llamo yo autobloqueo ideológico. Ella no se da permiso de ser quien es. Que es lo primero que hay que hacer en la política para lucir como lo que es decir, auténtico. Doctor Mazzuetti, me queda poco tiempo desafortunadamente, pero quisiera hacerle una pregunta que creo que para nosotros es la columna vertebral de esta conversación en la noche. Esta noche de hoy, quiero decir, que espero sea la primera de muchas que podamos tener. Le agradecería muchísimo. De antemano, esta casa tiene sus puertas abiertas, por supuesto que sí. La pregunta es, desde la óptica y desde el prisma de una derecha, de un movimiento democrático liberal de derecha, y desde una posición, doctrinaria de derecha pura, como la que usted maneja, ¿de qué forma, cuáles son las vías que usted encuentra posibles dentro de la legalidad, entre comillas, para que Venezuela pudiera retornar al camino de la democracia y probablemente intentar con una alternancia como la que sí puede tener en estos momentos Chile, a pesar del riesgo que usted también ve con la posibilidad de que Bachelet vuelva a ser presidente de la República? ¿Cómo se logra que Venezuela pudiese alcanzar un nivel, aunque sea como ese? Bueno, en primer lugar, con inteligencia y no con testículos o con ovarios, como mucha gente en Venezuela piensa. No con guarimbas. No con el manual de Gene Sharp. Otro día me gustaría que habláramos del manual de Gene Sharp, porque Gene Sharp es un mentiroso, es un socialdemócrata, ¿no? Y hay mucha gente que está ilusionada, vaya a saber por qué, con Gene Sharp. Me gustaría que un día usted me llame como hoy y hagamos una disección del libro de Gene Sharp para ver todas las falsedades que contiene. El camino va por otro lado, no por el lado de Gene Sharp. El que lo ha señalado muy bien es Václav Klaus, que se puede consultar en internet, aunque está en inglés, no está traducido en su mayor parte, que es el protagonista de la revolución de terciopelo en Checoslovaquia. Yo creo que ese es el modelo. Václav Klaus lo resume muy brevemente de la siguiente forma. Mire, usted no podrá salir nunca del comunismo si mantiene su catálogo de exigencias reducido a las demandas de carácter político, porque usted no le va a poder llegar nunca al 80 o 90% de la población que se mantiene al margen de la política. Usted a esa gente le llega con demandas en el orden de la economía, o sea, que no el comunismo cayó, el muro de Berlín, la Unión Soviética colapsó, explica Václav Klaus, cuando la gente empezó a pedir no solo elecciones y votos y alternancia y partidos políticos con comicios como en Occidente, elecciones limpias, porque elecciones siempre hubo en el comunismo, ¿no? Lo que pasa es que no son limpias. No solo elecciones limpias como en Occidente, sino carros como en Occidente, salarios como en Occidente, empleos como en Occidente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Economía como en Occidente. ¿Y cómo es eso? Libre mercado. Entonces, combinado con un país dos sistemas, diciendo, bueno, está bien, vamos gradualmente, pero la gradualidad en el espacio, no en el tiempo. En el espacio significa zonas, departamentos, municipios que puedan regirse con autonomía, no con simple autarquía, o sea, capacidad de darse normas distintas, y es como está funcionando en China. Eso yo creo que sería la vía de salida para esta pesadilla en Venezuela. Doctor Mazzuetti,
Doctor Mazzuetti, en un minuto y medio, que me quedan 90 segundos, por favor, no, pero es que para dejar la cosa así en tensión para la próxima conversación, que estoy absolutamente seguro que la vamos a tener muy pronto. Bueno, ¿por qué no se ha podido conformar una organización regional, por lo menos latinoamericana, de las derechas, como si se ha conformado un aparato tipo Foro de Sao Paulo o lo que es ahora el ALBA, que me causa mucha gracia porque el embajador Milos Alcalay habla de la albanización, haciendo un juego entre ALBA y Albania, ¿no? Sí. Bueno, mire, hay esfuerzos. Hay Unoamérica, que es el esfuerzo de Alejandro Peña Esclusa. Uh-huh. Hay el Centro de Liberalismo Clásico, que es el esfuerzo de un grupo de gente en el que yo participo. Uh-huh. Estuvo el esfuerzo de Confilar, que yo lidericé hace 4 o 5 años. De manera que hay Nota Latina, también hay en el orden informativo, eso es muy importante. Media Sin Máscara en Brasil, con el liderazgo de Olavo de Carvalho, que están avanzando mucho más que en la hispanosfera, que estamos algo retrasados en relación con la lusosfera, donde se habla portugués. Entonces, hay esfuerzos, yo creo que hay esfuerzos, y si no hemos podido, es lamentablemente por los medios de comunicación, que muy pocos medios nos abren a nosotros. Usted no se imagina la lucha que hemos tenido para... con Globovisión. Nosotros estamos muy contentos con que haya acabado con Globovisión y antes con RCTV también, muy felices, porque ellos siempre nos ningunearon. Yo me acuerdo cuando sacamos Rumbo Propio, hicimos Confilar a nivel latinoamericano, cómo nos ninguneaba esa gente, cómo nos ninguneaba, nos invisibilizaba el señor ciudadano que ahora se le ídolo, que ahora se le ven los pies de barro, señor ciudadano Leopoldo Castillo. Entonces eso son buenas señales, ¿eh? Que se acabe Globovisión, para nosotros es algo auspicioso realmente. Don Alberto Mazzuetti, le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Quisiéramos tenerlo la semana que viene, si es posible, nuevamente con nosotros. Como no, con mucho gusto. ¿El lunes también? Sí. ¿Le parece? Si a usted le parece, a nosotros nos acomoda perfecto. Pero ustedes son todas las noches. Todas las noches, excepto sábados y domingos. Ok, ¿podría ser el viernes? También podría ser el viernes. El otro lunes probablemente tenga que viajar a Piura. Entonces, si quiere, quedamos para el viernes de una vez. El viernes de la semana que viene. Se lo agradezco. Ah, no, yo le decía, bueno, entonces si no el lunes. El lunes, sí. Yo decía sí. El viernes de esta semana. No, es que entonces, ya tenemos la semana cubierta, vamos, desafortunadamente. No hay problema, cuadramos al lunes, total, Skype da igual, así yo esté en Lima o esté en Piura. No, claro que sí, hasta que lo controlen en La Paz, en Bolivia, en esa zona, que ahí ya veremos cómo nos comunicamos. Para Bolivia voy en un mes y poquitos días, si Dios quiere. Entonces quedamos el próximo lunes. Dios mediante. Ahora el mismo canal. Dios mediante. Muchísimas gracias, don Alberto. El doctor Alberto Mazzuetti, la voz del doctor Mazzuetti, directamente a través de RadioNext.com, la voz de la libertad. Hacemos una muy pequeña pausa y ya vamos con don Emilio Palacio, licenciado periodista, ustedes lo conocen, compañero aquí en nuestra estación, un programa específico sobre el tema de Ecuador, y ya lo vamos a tener con nosotros. Fue agredido por un funcionario del consulado, nada más y nada menos, un funcionario nada más y nada menos, el cónsul, pues, de Ecuador aquí en Miami. Vamos a conocer su historia y se la vamos a contar al mundo. Ya volvemos, solamente 2 minutos. Llegó tu luz y tu aroma en mi piel, y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como una mujer, soy así. ¿Qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela y el rumor del llano en una canción
sueños me iré por estos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, en vida al viento y al sol, y esta nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes vinieron la inmensidad y del río la acuarela, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrad mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Bueno, amigos, ahí estábamos con una pieza, Venezuela, de Pablo Herrero, José Luis Armentero, para hacer esta transición interesantísima y conversar. Ya conversamos de la región en general, pues, con el doctor Mansueti, con quien ya quedamos comprometidos para el lunes de la semana que viene nuevamente. Y ahora nos vamos a ir, más bien, vamos a hacer que Ecuador se venga a nosotros. Tenemos a don Emilio Palacio. Don Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Esta es su casa, usted lo sabe, tuvo un tiempo de recreo, pero ya le quitamos el recreo, ya sonó la campana ya. Gracias, y la casa sigue siendo mía, y yo vengo como que si estuviera en mi hogar. Los quiero mucho y estoy muy agradecido con ustedes, y creo que volveremos a estar algún rato al aire con ustedes. Dios mediante, usted sabe muy bien, esta es su casa y aquí no hay condiciones. Por cierto, estamos en otro proyecto bien interesante en el que está, ya usted sabe, y sí, eso está caminando, no, y lo digo. No hablamos mucho porque las cosas cuando se cuentan no salen, quedémosla ahí reserva. Pero vamos, para que salga. Vamos bien adelantado ya, gracias a Dios. Estamos avanzados, así ya, que en cualquier hay que poner, momento hay que poner más velitas o no, con no, las que ya, bueno, ya con las que lo que hay que hacer es que no se apaguen. Don Emilio, usted, a ver, ha luchado, ha puesto vida, alma, corazón, le ha puesto el pecho, y ahora veo que ya también le puso el hombro y le ha puesto un montón de partes ya físicas. Usted ha sido agredido, nosotros lo publicamos en la página principal de la estación, prácticamente en el mismo momento que esto fue, y esto viene siendo una demostración de la capacidad que tienen los regímenes de los países que integran el ALBA, casualmente, desafortunadamente, la forma como actúan, que en un país como este inclusive son capaces de agredir a un ciudadano y poco les importa. Yo quisiera que usted nos relatara qué fue lo que ocurrió. Usted fue agredido por un funcionario del consulado de Ecuador aquí en Miami, en tierra básicamente en la que, tal como usted y nosotros, tenemos que respetar, ese elemento también debería respetar de la misma manera. De alguna forma esto vendría siendo inclusive una violación de derechos humanos, toda vez que ese señor tiene una investidura que usted no tiene, y él debería por lo menos tratar de dar el ejemplo. ¿Qué fue lo que ocurrió y hasta dónde está usted dispuesto a llegar? ¿Qué pasó? ¿Cómo se generó todo esto? ¿Y qué es el accionar que usted tiene pensado en este momento? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo reacciona usted? Bueno, como la mayoría de los incidentes que he tenido con este gobierno, no esperaba, no pensé, no imaginé que iba a ocurrir lo que lamentablemente sucedió. Recibí la llamada telefónica de Ecuador de una persona que me dio la información de que la esposa del presidente Rafael Correa venía a Estados Unidos, aparentemente a quedarse un tiempo de vacaciones o algo parecido. En el imperio. En el imperio, por supuesto. Claro, qué asco, Dios mío. A mí lo que me llamó la atención es básicamente el hecho del momento político en que se produce este viaje, un momento de tensión diplomática muy grave entre los dos países, una
tensión que pocas veces se había visto en la relación entre ambas naciones. Es público, es conocido que Rafael Correa ha coqueteado con la posibilidad de darle el asilo diplomático político a una persona que robó documentos de seguridad interior del gobierno norteamericano y que luego viajó a China y a Rusia, dos potencias que no son precisamente muy amistosas con Estados Unidos, y evidentemente que le ha entregado a esa gente esa información. Su interés, por lo visto, no es solamente dar a conocer a la opinión pública algún acontecimiento. Su interés es obvio, tenía que ver con lograr algo de estas dos grandes potencias. Y hoy día hay la noticia de que le ha pedido a Rusia el asilo político. Mm. Es decir, va a pedir asilo a un país donde todos sabemos que hay un régimen totalitario que no respeta las libertades. Mm. Y entonces, en medio de este ambiente político, si yo hubiese sabido que la esposa, por ejemplo, del señor presidente Obama viajaba a Ecuador, me hubiera caído para atrás. O sea, no es una decisión políticamente muy sabia o muy correcta. Es el peor momento para hacer un viaje así. Lo mismo al revés. Que la esposa de Correa venga acá cuando está diciendo por televisión que Snowden es un gran tipo, que qué bien que le robó los documentos a Estados Unidos y todo lo demás. Y yo pensaba escribir sobre el tema, pero quise constatar la información con mis propios ojos. Y entonces fui al aeropuerto de Miami el día sábado al mediodía. Cuando llegué vi que había varios periodistas que esperaban lo mismo que yo. Decidí tomar un poco de distancia, no acercarme mucho, no dar motivo para que se dijese luego de que yo había tenido una actitud provocadora o algo parecido. Vimos que la señora del presidente entraba a la sala de ingreso, los periodistas que estaban muy cerca le tomaron fotos, yo preferí mantener, repito, mi distancia, y cuando terminaron de hacer su trabajo los colegas, ellos se retiraron y bueno, pensé que había llegado el momento de hacer lo mismo. Pero no quise hacer yo también mi toma fotográfica, no había hecho ninguna. Y a cierta distancia, siempre insisto en eso, levanté el iPad para tomar una foto. No alcancé a hacerlo. Cuando me di cuenta, me cayó algo encima con un peso muy grande, un dolor muy fuerte aquí en el hombro. En este momento todavía tengo dificultad para mover el brazo. Me vi en el piso. Y cuando volteo tenía encima al cónsul del Ecuador, el señor Rivadeneira. De alguna manera había logrado caerme con todo su peso encima mío. El iPad rodó por el piso, los lentes rodaron también. Un poco torpemente logré alcanzar los lentes, pero el cónsul manoteó mi iPad. Y entonces yo me dirigí a decirle, por favor, devuélvame mi iPad, eso no es suyo. Lo vi dudando, me dio la impresión de que pensó en su interior quedarse con el iPad, quizás pensó que yo tenía alguna foto que no sé qué valor o qué importancia podría tenerla, porque la señora del presidente no había hecho absolutamente nada malo, estaba transitando por un aeropuerto internacional, pero ante mi insistencia se lo entregó un empleado del aeropuerto. Yeah. Se acercó otro joven, también funcionario del aeropuerto, que le dijo a esta persona, devuélvale el iPad al señor. Me lo entregó, y entonces ahí sí yo decidí tomarle una foto al cónsul, porque era el agresor y quería tener esa constancia. Uh-huh. El hombre corrió, y se alejó por el pasillo que conduce a tránsito a otros vuelos, en este caso a Nueva York, porque parece que la señora volaba como destino final a Nueva York. Y entonces yo lo seguí para tomarle la foto. Ahí aparece otro hombre, este alto, con acento extranjero, para nosotros, digo, no era latinoamericano, probablemente, no lo puedo asegurar, norteamericano, que me agarró con una habilidad profesional me maniató y me inutilizó por completo, agarrándome del pantalón y con una u otra cosa, yo simplemente no podía moverme. Le pedí que me libere, no lo hizo, y dijo ser funcionario del Departamento de Estado. Yo estoy seguro de que no era verdad, porque inmediatamente le pedí la credencial y no la quiso presentar. Yo grité, policía, policía, auxilio. Habían, no sé, 50, 100, 200 personas que miraban todo esto sorprendidas. Yo ya me empezaba a sentir mal, ya empezaba el dolor a afectarme, y entonces cuando este hombre me arroja hacia la puerta, yo opté por retirarme. Y esto ha sido el acontecimiento. Ya con el paso de las horas el dolor se ha ido agravando, me dicen los médicos que
No hay nada en los huesos, afortunadamente, pero el dolor es bastante molestoso, incómodo, no me deja trabajar. ¿Alguna reacción de los funcionarios, digamos, de las autoridades en el aeropuerto? ¿De bueno, autoridades como tal? El día de hoy concurrí al aeropuerto para presentar el informe oficial, que por escrito lo llevé. Muy agradecido yo por la manera en que me recibió la policía del aeropuerto. Inmediatamente se preocuparon, absolutamente profesionales y neutrales, ni con la versión del cónsul ni con mi versión, como debe ser. Han asignado un detective para el caso y han atendido la preocupación que yo les transmití a ellos. Hay cámaras de televisión en ese sector y hay tres testigos, funcionarios del aeropuerto, que estaban allí presentes y que yo alcancé a distinguir. Mi pedido, porque como los periodistas ya se habían retirado, no hay nadie que haya tomado una foto de la agresión en mi contra, es veamos las cámaras y veamos la declaración de estos testigos. Porque yo estoy seguro de que este ataque se va a repetir. ¿Por qué se da? Porque yo sigo denunciando la manera en que Rafael Correa gobierna el Ecuador. Y como lo voy a seguir denunciando, ya su brazo ejecutor no se aplica solo en mi país, donde me quisieron meter preso, me quisieron destruir económicamente, también se empieza a aplicar acá, lo van a volver a hacer porque yo no me voy a quedar callado. ¿Lo están amedrentando usted constantemente? ¿Tiene otro tipo de ataques, no necesariamente físicos, sino a través de repente su teléfono, o cartas, o emails, o algo así? Ellos saben que ese tipo de recursos no les funciona, ya. Entonces utilizan otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, yo tenía un canal en YouTube. Uh-huh. Contrataron un estudio jurídico que se llama Ares Rai, que tiene sede en Barcelona, un estudio profesional muy costoso, con inmensos recursos, que logró mediante una serie de artimañas que YouTube clausure mi canal en YouTube. Los abogados me han explicado que no hay ninguna justificación legal para que haya hecho YouTube, pero lamentablemente yo no tengo los recursos para involucrarme en una pelea jurídica de esas proporciones. ¿Algún tipo de reacción aquí de usted en cortes ya sea del Estado de la Florida o en cortes federales, o algún reclamo de repente al mismo Departamento de Estado si este señor se identificó como funcionario del Departamento de Estado, o algo, no sé, de repente la Corte Interamericana, de acuerdo a su caso? Porque si usted está sufriendo de amedrentamiento y usted tiene un caso específico, digamos, de persecución, son pruebas, todo esto demuestra que a usted lo están acosando. Yo no descarto la posibilidad de una demanda, pero no es la prioridad. La prioridad mía es que se sepa la verdad. No le pido al pueblo norteamericano, ni a los estados norteamericanos, ni a los periodistas norteamericanos que me crean a mí. El presidente seguramente dirá otra cosa, ya hoy día lo escuché en un video donde lo que hace es insultarme, miseria humana. El presidente Correa. O sea, le pregunta a un periodista, ¿y qué opina de lo que está denunciando el periodista ecuatoriano Emilio Palacio, de que lo hagan agredido en el aeropuerto de Miami? La respuesta no es ni sí ni no, la respuesta es ese miserable, miseria humana, gusano, contrarrevolucionario. Bueno, en escasos segundos logra hilvanar una cantidad impresionante de ofensas sin para nada contestar mis argumentos. Y en esa medida, en la medida en que ellos lo que pretenden es seguir amenazándome, yo lo que aspiro es a que se recabe la información necesaria para poder demostrar lo que ocurrió ese día. De esa manera, en el futuro, yo estoy seguro de que esto puede repetirse. Déjame agregar a lo que yo he llamado la segunda persecución contra Emilio Palacio. Desde que abandoné en el Ecuador, hicieron una campaña de desprestigio en mi contra por Twitter, por todas las redes sociales. Es impresionante la cantidad de gente que tienen en Twitter dedicada exclusivamente a insultarme con este mismo tipo de palabras. Es decir, no argumento lo que dice Emilio Palacio no es verdad por tal o tal cual motivo, cosa que yo entendería, ¿no? Este hijo de tal por cual, y palabrotas y vulgaridades de la peor especie, que lo que buscan es que la gente que me sigue en Twitter y que me sigue en las redes sociales deje de hacerlo, porque es abrumador.
es una campaña abrumadora. Entonces, como esto se va a repetir, yo quiero que quede claro qué es lo que ocurrió el día sábado, que le pregunten al cónsul su versión. Se ha negado a contestarle a los periodistas que lo han llamado, varios medios ya han tomado contacto con él, no ha querido ni dar ninguna respuesta. A diferencia mía, que he acudido a la policía, he dado la cara, he asumido la responsabilidad de lo que estoy denunciando, he pedido que se vean los videos, él todo lo contrario, no contesta, lo que contestan son insultos, y entonces es necesario que quede constancia de lo que ocurrió para que cuando se vuelva a dar, si en el futuro se vuelva a dar, ojalá que no, ojalá y el precio que yo tenga que pagar sea mucho más grave que el dolor que en este momento me está quejando, se sepa que el responsable fue el gobierno ecuatoriano. Don Emilio, para cerrar esta noche, bueno, obviamente nosotros vamos a estar como miembro de nuestra familia, que es usted, sobre el caso, vamos a estar molestándolo. No, al contrario, muchísimas gracias. Para estar encima de esto, porque comprendemos que lo vemos. Pero no encima como el cónsul, por favor. No. No. Pero no quería dejar pasar la oportunidad. Bueno, la ley mordaza ecuatoriana ha pescado ya por primera, bueno, no por primera, yo creo que el primero fue usted, por en segunda instancia la gente de la revista Vanguardia. La revista Vanguardia acaba de anunciar que cierra sus puertas, explican que con la nueva ley de comunicación, la ley mordaza como nosotros la llamamos, no hay posibilidad de informar. Para que me entiendas, lo peligroso de la ley es la ambigüedad. Las normas, tú no sabes qué es lo que significan. Por ejemplo, te ordenan a que digas la verdad. Pero, y Dios mío, ¿quién tiene la verdad? Tendríamos que traer a santos y a dioses del Olimpo para que escriban en los periódicos, porque los periodistas, seres humanos mortales, podemos equivocarnos. La verdad no la tiene nadie, la verdad es un resultado de un esfuerzo colectivo de los seres humanos. Entonces, puedes terminar con una sanción muy grave porque no dijiste la verdad según el Consejo de Regulación de los Medios de Comunicación. No puedes ser parcializado. ¿Qué quiere decir que no puedes ser parcializado? Que por ejemplo, entrevisto a alguien de la oposición. Tú estás parcializado con la oposición, podría ser sancionado también. Es la ambigüedad lo peor de todo. Pero en estos regímenes, la verdad, estamos absolutamente claros que la dice el gobierno. Perdóname, estás equivocado. La verdad es lo que dice Rafael Correa, no el gobierno. Los ministros mienten, los subsecretarios mienten, nadie dice la verdad, excepto el presidente Rafael Correa. Como en Venezuela. Porque cuando los tiene que regañar en público también los regaña para quedar bien él. Al menos allí tú tienes una pelea soterrada entre Cabello y Maduro. Unos dicen que es verdadera, otros dicen que es un fraude, que es un tongo, pero algo hay. Acá no. El problema es que no tenemos realmente... No sabemos la verdad. Y no hay forma de ponernos de parte de ninguno de los dos. Porque son la misma... Así es. La misma especie. La misma jeringa con distinto bitoque, dicen los campesinos en Ecuador. No voy a decir grosería. Don Emilio Palacio, nuevamente, nosotros vamos a estar muy atentos a la situación, vamos a estar informando, vamos a estar publicando si es a través de texto o de imágenes, y pues si usted no puede acercarse, pues nosotros lo estaremos llamando para saber. No, con toda la seguridad encontraré la posibilidad de venir, es una obligación con ustedes. Bienvenido. Le sugeriría yo a ustedes que en algún momento dado le pidan a sus radioescuchas el esfuerzo de digerir la declaración de Rafael Correa en que contesta a mi denuncia. Por favor, hágansela escuchar. ¿Cómo no? Es una lección de cómo contestan estos gobiernos. El cónsul golpea, el presidente... Ustedes lo van a escuchar la manera en que responde. Ni hablar. Don Emilio, muchísimas gracias. Queridos amigos, 9:57. En 3 minutos estaremos conectados con la gente de Mega TV. Estamos despidiendo a don Emilio Palacio. Le agradecemos de verdad nuevamente. Vamos a estar con Mega porque vamos a retransmitir más bien para toda Venezuela la señal de Mega con el programa de Jaime Bailey y el licenciado Eligio Cedeño. Eso dentro de unos 3 minutos, así que les pedimos no se aparten de nuestra sintonía, quédense con nosotros aquí en esta Radio Next, la voz de la libertad, y nos volvemos a encontrar ya en 3 minuticos nada más. Ustedes van a ver cómo vamos a arreglar aquí todo el tinglado para llevarles la entrevista de Jaime Bailey a Eligio Cedeño. Cuídense mucho y nos volvemos a encontrar mañana. Dios los bendiga. Bye. Allá arriba caminé tranquilo.